Bienvenidos amigos a su programa Cantina 17 con el profesor Mauricio Mendoza, la chica sexy fresca del programa Giovanna Magaña y su servidor, Gerardo Casillas el Guasón. Muy bienvenidos sean todos ustedes, les vamos a presentar temas de interés, invitados en vivo, regalos. ¿En dónde más? En su estación Pasión Digital FM, en su programa Cantina 17. Un verdadero placer, amigos, estar con todos ustedes transmitiendo esta edición, este inicio de Cantina 17, en compañía de la señorita la sexy fresa, cremosa, Giovanna Magaña. Gracias, hola. El culto, el profesor Mauricio Mendoza. Hola, 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 Jera. Y su servidor, Gerardo Casillas, el Guasón. A sus órdenes, teléfonos para que se comuniquen, o cómo nos pueden, se pueden comunicar con nosotros, Mauricio. Se pueden comunicar con nosotros a través del el WhatsApp, el cual sale en pantalla, o bien en Pasión Digital FM, de alguna manera, ahí dejen su mensaje, Jera. Tenemos regalos, tenemos el día de hoy un paquete de 2 pizzas familiares y un refresco familiar de las mejores pizzas de todo México. Pizzas América. Su nombre lo dice todo. Están ubicados en Avenida Jalisco 210, número 210, si no me equivoco, en Los Agaves, municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y es lo que tenemos el día de hoy de regalos. El día de hoy vamos a hablar sobre eutanasia. La eutanasia, pero también agradecer a Pasión Digital FM el espacio que nos está otorgando. Ya sea en formato radiofónico, nos encontramos en la www.pasiondigitalfm.es.tele y en Facebook Live también con este mismo nombre. Y bueno, también estamos estrenando set de producción, está en formato visual, lo que están observando atrás de nosotros, pues es espectacular, ¿no, Giovanna? Así es, me encanta nuestra escenografía, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra primer programa. La verdad es que estamos encantadísimos de que estén aquí con nosotros. Y pues vamos a tener un tema que la verdad no estoy de acuerdo, pero bueno. Pero sáquete la papa de la boca antes de hablar, ¿sí? Por favor. Ay, o sea, para empezar, ni de acuerdo con el compañero, pero bueno, es lo que tenemos. En fin, conocidillos nada más, ¿eh? Bueno, conocidillos. No tuvieras tanta suerte. Tienes razón. En fin, amigos, pues iniciamos. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia viene derivado del griego y del latín y significa muerte digna, ayudar a una persona que está en condiciones precarias de salud, que ya no tiene solución, ayudarla a adelantar su muerte. ¿Qué opinan de esto, jóvenes? Pues yo la verdad estoy en contra. Yo siento que la vida es un derecho y tenemos que estar ahí hasta el final, independientemente de la situación en la que nos encontremos. Entonces, pues, si me preguntas a mí, yo en contra. Mauricio. Bueno, yo creo que va de situaciones a situaciones. Si la persona está en una etapa terminal, en una etapa difícil, que ni siquiera está viviendo, que está en agonía, yo creo que sería importante considerarlo. Pero también entiendo que no porque te quieras deshacer de la persona, te quieras deshacer de alguna forma del familiar, ya lo vas a autorizar. O sea, no va por ahí, pero bueno. De hecho, hay varias formas de eutanasia y yo en lo personal estoy a favor. ¿Por qué? ¿A favor? A favor totalmente. ¿Por qué? Les voy a dar mis motivos. A ver, te escuchamos. Es muy difícil estar cuando ya tienes una enfermedad terminal, llámese un diabetes avanzado, a un cáncer, soportando dolor, terapias. Muchas veces no tienes ni el dinero para las terapias, porque ni los apoyos del gobierno cada vez son menos realmente. Y hay veces que no hay la economía, que no puedes ni trabajar.
te convierte literalmente en una carga. O sea, yo me pongo en ese lugar. Si a mí me llegan a entubar o estoy aquí con una enfermedad terminal que ya esté avanzado, yo prefiero que me ayuden a tener una muerte digna, a bien morir y no provocar tanto desgaste a la familia, porque es un desgaste enorme que estén yendo al hospital, que estén quedando a dormir ahí, que dejan en ocasiones a su trabajo, lo pierden porque no les dan permiso en su trabajo de estar cuidando a sus enfermos, de estar pasando fríos afuera de los hospitales, lluvias, tantas cosas, pasar hambre. Ah, pero Jera, si tú estuvieras en la cama, estuvieras con un grado de conciencia y estuvieras escuchando a tu alrededor, bueno, hasta ese grado no creo que lleguen, pero si estuvieras a tu alrededor tuyo, estuvieras escuchando el tema de que le apliquen, que le corten lo que te está sosteniendo de vida, pues hombre, y más que lo haga tus familiares, Joana, debe ser dificilísimo. Así es, yo siento que no es algo que esté como a discutir, incluso no considerarlo, porque es el derecho a la vida. No, discúlpame, pero también tiene uno el derecho de elegir qué calidad de vida quieres tener. Cuando ya es una mala calidad de vida. ¿Quieres tener una carga? Cuando estás enfermo. Y te acabas así. Cuando estás enfermo, o sea, no te están preguntando. Simpática. No, pero cuando estás enfermo, no te están preguntando. Ah, bueno, es que para esto. Estás enfermo, espérenme. No te van a llegar, te van a decir, oye, ¿quieres seguir viviendo? No, espérame. Hay formas. Y por eso hay que estudiar y hay que investigar. No, bueno. Ahí les va. ¿Qué? Se hace ante un notario. Como cuando haces tu testamento, puedes dejar una grabación. Sí, claro. Diciendo que si llegas a estar en tu mano, déjame terminar, por favor. Vámonos dejando hablar cada quien, si no, no nos vamos a entender. Yo estoy en contra. Bueno, ¿me permites, Fresa? No. Sácate esa papa de la boca, ya te dije. Ahí termina tu punto, quiero hablar. Ok, permítame, por favor. Cuando haces testamento, tienes derecho, si tú así lo deseas, que te tomen un video. Donde tú estás pidiendo que si llegas a estar entubado y no puedes tener conciencia o estar en coma, que autoriza totalmente a que te asista un médico a bien morir. Y aquí en México ya hay algunos estados que lo permiten, como es Aguascalientes, Michoacán y la Ciudad de México. Okay. Pero Jera, siendo realistas, o sea, se oye muy bonito el tema de que en un atrio público y guaragüera y cajeta, pero realmente, ¿cuántos de la población, por lo menos en México, que es los que nos compete, ¿cuántos de nosotros, malamente, póngalo así, pero cuántos tienen un testamento en primera? ¿Cuántos tienen un testamento en primera? No tenemos esa cultura. Pero por eso, tenemos que agarrar una buena esa buena y costumbre. Los que, espérame, y los que tienen testamento, ¿quiénes son los que realmente dicen, no, sí es cierto, si estoy muy, muy grave, pues que me den cuello? No, o sea, obvio. O sea, realmente siendo un porcentaje reales, ¿cuáles? Ninguno. Discúlpenme, pero ninguno. Pero bueno, aquí estamos en esta cantina 17. Pero como... A ver, por ahí, para la gente que nos está escuchando en la radio, aquí el compañero, el Guasón, se anda haciendo bolas con montonal de hojas que trae. Yo sí estudio. Yo estudio. No, vamos a apoyar, ¿no? Yo estudio de ese para saber de lo que voy a hablar. Ok. ¿No? Pues no se te nota, ¿eh? Sí, se nos nota. Si quieres morirte, ponte en el tren. No, ponte la pistola, envenénate. O sea, quieres asustar a toda la familia. Es que, excuse me, o sea, pues si te quieres morir, hazlo. Excuse pero me, no estés, estamos en no México, hablo en español. A la familia. No, espérame. O sea, no responsabilices hay muchas a la familia. Formas, por eso les digo, hay que prepararnos. No estoy de acuerdo. Ahí o se va. Es el derecho a la vida. Mira, Fresa no tiene nada, ¿eh? Pero bueno. No importa. Ok, ahí te va. Hay formas de eutanasias. La eutanasia directa, cuando existe una provocación intencional del médico que busca la terminación de la vida del paciente. Esta, a su vez, posee dos formas. La activa o positiva. Pasiva. Activa o positiva. ¿Me permite, por favor? ¿Me permite? Digo, o sea, si te empresa eres, debes de haber estudiado en algún buen colegio, ¿no? Y te debieron de haber enseñado que no interrumpas a tus mayores. A pesar de la muerte. Bueno, pero voy a continuar. Activa o positiva se le considera a la acción cuando existe un despliegue médico para producir la muerte de una persona, como suministrar directamente algún medicamento o realizando intervenciones cuyo objetivo sea causar la muerte. Y la pasiva o negativa es cuando la muerte es producida por la omisión de tratamientos, medicamentos, terapias o alimentos.
En este tipo de eutanasia la actuación del médico es negativa, pues su conducta es de no hacer, no hace nada el médico. En este caso lo hace uno mismo al dejar de tomar sus medicamentos y demás, al no atenderse. Ok, pues deja tomarte tu pastillas. Entre muchas ya. Otras formas de... O sea, no le dejes la carga a la familia. A ver si entendí bien. O sea, prácticamente el que te da la muerte no es el médico, ellos se lavan las manos. Claro. Y el que te da la muerte es tu mismo familiar, te deja de dar los chochos y que te vaya bien. Ah, bueno, sí, de hecho es... Sí. Bueno, por lo menos... O sea, te vas a ser responsable cariño, a ti, en vez de que... O sea, deja de tomarte el medicamento tú y ya dejas libre a la familia de sí, esa carga. Por eso. Es que hay diferentes formas. Una es cuando uno está al alcance de uno. Yo me pongo de ejemplo, si yo estoy en esa situación y estoy consciente, yo puedo dejar de tomar medicamentos y hacer varias cosas. Pues, esa es una, pero cuando el paciente está inconsciente, ahí entran los familiares en caso de que no haya hecho un testamento. Ok, yo lucharía hasta todo el momento por la vida de mi familiar. Bueno, igual yo sí también, pero yo por mí no quiero que luchen. Yo lo tengo plenamente establecido en mi familia. Bueno, que si llego a estar entubado, que a mí en ese momento me corten la vida. Yo entendemos que a veces hay nietos o hay hijos que van y llevan a los papás, a los abuelitos, ya en esa etapa, se los van a los hangares o van a los asilos, pues hombre, ¿qué podemos esperar si están a punto de morir? No, es que también aquí viene un tema de cultura desde la familia. O sea, todo se transmite en esto. ¿Cómo tú te comportaste con tus padres? ¿Cómo te comportas con tus padres y cómo te vas a comprender qué es lo que le cultivas a tus hijos, Jera? Sí, es qué les cultivas a tus hijos, pero también es el protegerlos de no darles ese desgaste, no convertirte en una carga porque se convierte uno en una carga. Yo lamentablemente este año fue muy malo en mi salud personal. Bueno, pero todas las personas que llegan a la tercera edad en una manera u otra. No llegan a la tercera edad. De una manera u otra, todas las personas que llegan a la tercera edad de alguna manera son un poco dependientes o se vuelven dependientes de alguien más. O sea, eso es una regla general de la vida, ¿no? En este caso, por lo que entiendo, sí, claro. La eutanasia es únicamente para enfermedades terminales. Debe ser así. Que estés inconsciente al 100%. Debe ser. No, puedes estar consciente o inconsciente. Por eso hay varias formas. La eutanasia, según la situación, puede ser voluntaria, no voluntaria o involuntaria. Esas tres opciones nos dan. Mira, la voluntaria es aquella en la cual es el paciente quien toma la decisión o por terceras personas obedeciendo los deseos del paciente que lo haya dejado expresado con anterioridad en un documento o grabación. Ok, ¿y qué pasa con la persona que hace esto? ¿Está protegida por la ley? Porque eso es un asesinato. Por eso hay lugares donde... Y aquí bueno, es que no está permitido. Ahí ya entramos a la legislatura de cada estado, porque cada estado tiene leyes distintas. De hecho, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, él está luchando también por introducir a todos los estados la eutanasia, legalizarla, no sé si lo sabían. No, pero qué horror. No, porque qué horror, espérame. Es que tienes que pensar en tus parientes, no es nomás el egoísmo de uno. Es que eso es egoísmo, o sea, eso es no, egoísmo. No, discúlpame. Sí, no te disculpo, o sea. Yo no quiero que mis parientes se la pasen en hospitales cuidándome y barriendo con uno. Y más cuando ya no hay remedios, o sea, ¿qué caso tienen? ¿Para qué los desgastas? Vete a la barranca y aviéntate. No, pues, pero el no tener remedio es subjetivo también. Hay ocasiones que la medicina actual o el médico, y lo pongo entre comillas también porque hay médicos, pseudomédicos que a la fácil se libran, te dice, tú ya no tienes lucha, estás en fase terminal, tienes tanto tiempo de vida. Okay. Disfrútala. Disfrútala, ok. ¿Cuántos casos no hay de gente que se le da este diagnóstico con un médico y realmente resulta que no, resulta que tienen una vida normal? A lo mejor sí se mueren, pero no como tal como lo dijo el médico. O a lo mejor más tiempo del que le diagnosticaron. No, no le toca. Entonces yo creo que la vida tiene sus propios misterios, la vida se abre camino. Y ya ni siquiera me quiero meterme en el tema religioso, pero digo, no, se da, ¿quién puede decirte si realmente vas a vivir o no?
la medicina te puede decir si estás en fase terminal, no pasa un mes, pero ni siquiera ellos te pueden asegurar si es o no es cierto. Más adelante vamos a tocar en este tema lo que es la religión y la eutanasia. No, bueno, ya hablar pero de si religión. Son palabras mayores, así ya. No, es que también toquemos el tema. A ver, pero espérame, voy a terminar una idea que traigo, por favor. Yo en mi caso personal he logrado cosas que no mucha gente, como por ejemplo muchos años en producción y dirección de programas, conducción. Es que cada he conocido grandes. ¿Me permite, señorita Fresa? No ser mal educada, grosera. Continúa, solo estoy dando mi punto de vista. Bueno, ahorita lo veo a usted, déjenme terminar, por favor, Mauricio. ¿Por qué la Fresa es mal educada? Porque te está debatiendo, porque está en contra de tu punto de vista. Estás mal educado. Me están interrumpiendo y no dejan terminar mi idea. No, ver, o sea, ¿cuánto tiempo de programa? Sabes que sí, sí a la eutanasia, pero para él. Sí. A favor. ¿Cuándo te lo aplicamos? Todos escuchamos que a él hay que aplicársela. Sí, ¿para qué nos esperamos tanto tiempo? Claro. Ya ahorita, si quieren. Sí, no, sí, no, por favor. Yo sé que me odian por ser hermoso, me odian, pero igual. ¿Para qué nos voy a terminar mi idea? Tanto tiempo, ¿no? ¿Para qué nos esperamos a la fase final? Sí. Muy graciosos. Ay, bueno, ahí. A ver, déjame terminar mi idea. Déjame terminar mi idea. Dale, vale, pues. Yo no quiero si logré tantas cosas buenas en mi vida, que la vida me favoreció muchísimo y logré casi todo, a excepción de ir a conocer Nueva York, pero prácticamente todo lo demás ya lo logré. Entonces yo quiero que me recuerden bien, pleno, feliz. No que me recuerden entubado en una cama. El tiempo, o sea. Bien, no, o sea, es imposible. Vamos a un corte, Guasón. Vamos a un corte. Muy graciosa, fea. Que vamos a pasar la cápsula de nuestros patrocinadores. Muy bien, muy bien. Adelante. Vamos a. Y regresamos con saludos también para quienes quieran saludar. Pues bueno, vamos a ir a un tremendo corte y en un momento regresamos en. Cantina 17. Bien, muy bien, muchachos. Ya regresa Cantina 17. Giro Crista, profesionales ensamblas. Importadores y distribuidores de tazas para sublimar y grabar. Acude a Enrique González Martínez, número 264, cruza con Prisciliano Sánchez. O bien llámanos al teléfono 314-6535. Todo 100% profesional y de primera calidad. Siempre a tus órdenes, Giro Crista. Ya regresa Cantina 17. Giro Crista, profesionales ensamblas. Importadores y distribuidores de tazas para sublimar y grabar. Acude a Enrique González Martínez, número 264, cruza con Prisciliano Sánchez. O bien llámanos al teléfono 314-6535. Todo 100% profesional y de primera calidad. Siempre a tus órdenes, Giro Crista. ¿Estás de antojo? Pizzas América, sabor y calidad en tu paladar. Disfruta de nuestras especialidades como la americana, la azteca, alemana, napolitana, ranchera y hawaiana, porque nuestras pizzas están riquísimas. ¿Qué esperas? Nos encontramos en Avenida Jalisco, número 213, en Los Agaves, municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Llámanos al 33-31-61-83-31, Pizzas América y algo más. Celestial, noche, bella noche. Vinos y licores Las Palmas.
le ofrece solamente lo mejor en vinos de talla nacional e internacional. Y en cervezas, solo las mejores marcas, siempre bien heladas. Y por supuesto, las más sabrosas botanas. Esperamos su visita en camino a Rancho de la Cruz, número 192, Tonalá, Jalisco. Siempre a sus órdenes, con las mejores promociones y precios. Vinos y licores Las Palmas. Y siempre lo ha comprobado, es un hombre de palabra y de la familia un hermano. Me refiero a... Continuamos en su programa, Cantina 17. Bien, amigos, continuamos en su programa Cantina 17. A ver, primero, ahorita quiero dar un agradecimiento a quienes ya creyeron en este proyecto, que es Giro Crista, de lo que es el amigo Roberto Navarro Martínez, de Vinos y Licores de Las Palmas, y de Pizzas América, que como siempre, siempre nos han apoyado en todos nuestros proyectos y nunca nos dan la espalda. Muchísimas gracias por el apoyo, queridos amigos. Aprovecho también, vamos a mandar saludos, vayan preparando los suyos. Yo quiero mandar primero saludos a todos los amigos que hacen el favor de escucharnos, principalmente a quien me conocen de allá, los amigos camioneros, de los urbanos de la 52, 54, 50, los amigos chapaleños, lo que es Ciénega, y lo que son los del Salto en especial. Pero el saludo más especial y grande que quiero dar el día de hoy, ¿qué creen, muchachos? El año que entra me caso. Y tú ya me quieres, ustedes ya me quieren dar la muerte. Para mi amorrita hermosa, mi queridísima Claudia, que la adoro, la amo. Ay, es un amor. Me saqué la lotería con esa chica. La verdad, bellísima. Un pan de Dios esa mujer. Hasta allá, hasta el Chanti San Juan Cosalate, ya no está. Aunque te burles. Hasta allá nos está escuchando. Y de hecho, próximamente también ya voy a... Vamos a asociarnos para tener ya un negocio de carnes asadas a la leña y pollos asados a la leña, además de que del mini super. Para ahí les avisamos para que también regalarles premios ahí. ¿Les parece bien a todos? Excelente, muchas gracias. Y agradecer enormemente a toda la gente bonita que nos está sintonizando a través de la www.pasiondigitalfm.es.tele. También nos encontramos en Google Play, pueden entrar a Google Play, descargarlo su dispositivo, su celular, y desde ahí pueden observarnos o ver y escuchar este espacio radiofónico. Así es, Pasión Digital FM, nos encontramos en la www.pasiondigital.es.tl. Agradecer a Joana, a Gerardo, el Guasón, en este espacio, esta patadita, en esta primera transmisión radiofónica visual. Pues mis saludos a toda la gente bonita que nos sigue en las redes sociales, en otras radiodifusoras. Saludo a toda la gente por allá que está en Aradia Radio y Radio Cuchitril. Aquí estamos incursionando en otra radiodifusora distinta, así que pues gracias a toda la gente de Pasión Digital que cree también en nosotros. Pues bueno, Jera, estamos con este Joana? Tema. ¿Joana? A ver, no. Yo solo comentarles que... Yo no discrimino como ustedes. No. Tus saludos. Claro que sí, saludos a todos, como bien lo dice Mauricio, a todos quienes nos están escuchando, y recordarles que tendremos regalitos, son dos pizzas, un refresco, y más adelante les vamos a decir cómo nos lo vamos a ganar. Y esta es la diferencia, ¿eh? Yo mandé a saludar muy especialmente a mi amorrito y tú al tuyo no. Qué mala eres. Como es que esas cosas no se dicen en la radio. Exacto. ¿Por qué no? No, claro que sí. Total. A ver. Si nos tienen seguros, ¿para qué les quieres mandar? Ya que estamos hablando de la muerte, espérame. Ya que estamos hablando de la muerte, es preferible decir te amo, te yo quiero. Todos los días. En vida, tenemos claro. Que decirlo. Qué bueno que porque lo porque ya cuando estábamos muertos, hacemos, pues no ya morimos. Para qué queremos es. Escucharlo, si ya no lo vamos a escuchar, de hecho. Qué bueno. Si ya para qué nos lo dicen o para qué nos lloran. Es en vida bueno. Cuando lo que tenemos. Sí, lo bueno es que nosotros estamos muertos y por eso no estamos felicitando, ¿eh? O estamos mandando saludos. No necesitamos hacerlo pero así. Si te vamos a continuar con el tema. Por favor, o sea, te están robando humor. Nuestros minutos, o sea. Bueno, pues. Ahora, ¿qué pasó? Ahora me estoy robando de tus minutos. Claro, o sea. Continuemos, entonces.
Pues bueno, para toda la gente bonita que nos está dándole aquí en la radiola, pues bueno, estamos tocando un tema controvertido, un tema en donde lo estamos discutiendo ampliamente. Aquí el compañero Guasón trajo toda la letanía, toda la Biblia de la eutanasia, y pues nos está dando una cátedra. Hay que estudiar, muchachos, hay que estudiar. Lo que pasa es que Muel no terminó la escuela, por eso ahorita se está poniendo corriente, pero bueno, uno que sí... Se imprimió toda la wiki. Se imprimió toda la wiki. Así pues es. Bueno, ahí estamos. Sí, hablando. Muy simpático. Sí, los dos no pueden conmigo. Sí, sí. Por supuesto que no. Nos quedamos en que te ibas a poner en la barranca, te ibas a aventar y nos ibas a ahorrar la experiencia de inyectarte, ¿verdad? Voy a dar más detalles sobre la eutanasia. Ok, va. Lo que es el concepto en sí es suicidio asistido. La eutanasia. Okay. ¿Verdad? Y hay muchas distintas ramas de eutanasias. Por ejemplo, hay varias, por ejemplo, me voy con cuál. Que el tiro de gracia. ¿Conocen? ¿Han escuchado el famoso tiro de gracia? Sí. Claro, claro. Y es una forma de eutanasia. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, a un soldado recibe una herida mortal y que sea lenta y dolorosa la muerte, se le da un tiro en la frente para que deje de sufrir y muera más rápido. En tiempos de guerra. Exacto. No, en cualquier momento. En tiempos de guerra. A ver, no es que no te ocupas estar en tiempos de guerra. ¿No ha pasado, por ejemplo, en Chiapas y todo eso, que reciben avalados al ejército? ¿Y en qué Guerrero? Es eso? Estamos hablando de un enfrentamiento. Eso es batalla contra el narcotráfico y demás. No es guerra. Es diferente. Es lo mismo. Si quedas herido así, que no haya una solución. Ahí estás tocando temas políticos. Si queda herido, se va a morir pronto. Es un enfrentamiento. Es más, eso que estás nombrando no es eutanasia, son ejecutados. No, que los ponen ahí, los hincan y los no, y le dan no el tiro confundas. De gracia. Son ejecutados. No, no estoy refiriéndome a eso. Yo no me refería a eso. Pusiste el tema de nuestro país. Pusiste el tema de los enfrentamientos en Chiapas y en otros municipios donde llega el narcotráfico. Por eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hace poco? Si a un soldado le dan una mala herida, una herida de muerte, que lo sea doloroso, lo llevan al hospital militar. Claro, pero si estás en pleno cerro y no tienes forma de llevarlo. Qué tristeza, se muere en el cerro. Por eso es cuando se ejecuta. ¿Para qué lo matas si se va a morir solo? A ver, como no puedo cargar a mi compañero, lo mato porque es carga pesada. Esas son cuestiones de criterio. Estamos en la mía. Otra forma del tiro de gracia es cuando ejecutan a alguien en un pelotón y no muere al momento, llegan y le dan el tiro de gracia. Otra ejecución. Para ustedes es ejecución, son formas de eutanasia. No es eutanasia porque tú estás diciendo que están fusilándolo, eso no es eutanasia, eso es matarlo. Él no quedó muerto. Por eso, y la eutanasia es eso, una muerte. También lo están ejecutando. Es una muerte asistida. O sea, no. Yo entiendo que el concepto de la eutanasia lo están transfiriendo de situaciones que se han celebrado desde hace mucho tiempo, como son las ejecuciones, como son las épocas de guerra, y lo transfieren a un documento, porque meramente es eso, un documento de la eutanasia, donde te despliega punto por punto a qué se le llama, por nombrarle algo bonito, a lo que es, sus propias palabras, una ejecución. Así es. O sea, eutanasia es un nombre bonito sí, de nombrar, de ejecutar a un ser vivo, pero no porque se llame bonito, o no porque esté legislado, signifique que esté bien. Exacto. O sea, la verdad no, hay leyes que están mal. Que sea legal, bueno, pues otro boleto, pues, que ya hablaremos en otro programa de Cantina 17 sobre lo que es el aborto. Aquí es otro tema de las mismas condiciones. Entonces. Bien, otra forma es la cacotanasia. Salud. Nuestro amigo Gerardo anda un poquito cacotanasia. A ver, aquí está. Dile, la botellita de Jerez. Por si acaso. Páguense, los voy a sacar el arroz y los voy a expulsar. Ahí les va. Por si acaso. No, cacotanasia. Sí, es la eutanasia que se impone sin el consentimiento del afectado. La palabra apunta hacia mala muerte. O la ortotanasia. ¿La qué? Ortotanasia. Ah, caray. ¿Es para los odontistas o qué? Consiste. ¿Los odontólogos o qué? Consiste, no se puede hablar en serio. Ellos sí hay que ejecutarlos porque, como a veces lastiman las muelas y cómo consiste muelen. Consiste en dejar morir a tiempo sin emplear medios desproporcionados. Entendemos que te ponemos nervioso, pero relájate.
y extraordinarios para el mantenimiento de la vida. O sea, se ha sustituido en la terminología práctica de por muerte digna. Está la distanasia. Consiste en el encarnizamiento, enseñamiento terapéutico, mediante el cual se procura hacer lo que ustedes quieren, entre comillas digo eso, se procura posponer el momento de la muerte recurriendo a cualquier medio artificial, pese a que haya la seguridad de que no hay opción alguna de recuperar la salud, con el fin de prolongar la vida del enfermo a toda costa, llegando a la muerte en condiciones inhumanas. Normalmente se hace según los deseos de otros familiares, que es lo que ustedes harían. Claro. Que, si estuvieras que no respetan, en mis manos, te dejaba eternamente entubado. No, pues qué mal, qué mal. Qué mal, porque vas a estar sufriendo y aquí mismo te lo está diciendo. Los tienes en condiciones inhumanas. ¿Eso es lo que no piedad con tu familia? Sí, claro. ¿Qué te dice? Pues primero dijeron que no, pero ya lo aceptaron. Pero ¿a quién le vas a dar esa carga tan pesada para el resto de su vida? Mi mamá y mi pareja, a las dos. A la vida, les dije, pero, y van a respetar mi palabra. Pero bueno, sí, están pequeños todavía. Y, pero van a respetar mi última voluntad, que se tiene que respetar. ¿Y tú le vas a dar esa responsabilidad a alguien más? O sea, ¿eso es algo de verdad? Pues de hecho, egoísta? Ahora en estos días pienso ir a hacer lo de la grabación con mi notario. ¿Por qué mejor no vas y te avientas? Ya sé que me odian por ser hermoso. No te odio, a ver, ni me hermoso, odian por ser hermoso. Soy un hermoso muñeco, veme. Soy bien papucho. Por eso sí que se a ver, aterricemos. ¿A qué le llaman lo que dijiste hace un momento? Condiciones inhumanas. Que te tengan entubado, que no puedan mover, que les conteste o no. Quiero contestar. No les terminé de contestar. Entonces, llega, ¿quieres decir que ver, todas las personas que están en los hospitales? Ocupamos un programa de 2 horas porque quiera ocupar hablar ¿llega? Una hora. Sí. No, es que llega el momento. Se queda con su programa, muchas gracias. Con permiso. Adiós, que te vaya bien. A ver, que hay que terminar las ideas. No podemos, es que no podemos dejar. El público está allá. Sí, pero no podemos dejar las contestaciones a medias, porque dejamos a medias a la gente. Por eso respeten. ¿Qué es lo que te estamos preguntando? ¿Qué es lo que es una condición inhumana? Pues te estoy contestando. No terminé de contestar. ¿Estás leyendo? ¿Por qué? No, mira, sin leer, ojo, mira. Nada más dinos qué es. Condiciones humanas es mantenerlo cuando ya no hay solución. ¿Y cuántas veces no se les diga hacer llagas y demás? Ok. Porque muchas no gracias. Tienen movimiento. Perfecto, ya nos contestaste. Ah, me estás cayendo ahora. No, ahora me estás cayendo. Nosotros. No, permítanos. Entonces estamos hablando de que en todos los hospitales del mundo en el que se prolonga o no se prolonga, se procura tener con más tiempo la vida de las personas, ¿es inhumano? Hay ocasiones, yo nunca dije que siempre, en ningún momento dije que pero siempre. Fíjate. Hay ocasiones así, y por eso en así, esos casos se le llama distanasia. Ok, así como tú lo mencionas, ajá. De que hay personas que, incluso yo tuve un familiar que estuvo en esa situación, que tenía sus llagas por estar tanto tiempo en cama. ¿Me estás dando la razón? No. Claro que sí. Lo veo ahorita, está feliz caminando y de vida. O sea, nomás porque se hacen llagas, te voy a matar ya que inhumano. O sea, no. No, bueno. No, por eso cuando, se dice, cuando ya no hay solución. Ve y tírate de la barranca. Espérame, va. De un puente no, porque afectas al conductor que te atropella cuando caes. Pero aviéntate de la barranca, no le des la responsabilidad. ¿De aquí pasas ahí por el periférico para esperarte? Ay, no. Para caerte encima a ti. No, no manejo. A ver. A ver, te llevo conmigo. Hay que plantear algo. Mi punto de vista. Hay hospitales que tienen, en verdad, condiciones inhumanas a claro. sus pacientes por deficiencias que el mismo hospital tiene. Es correcto. Y hay hospitales que si hay un ingreso importante económico, que tienen las mejores especialidades y a lo mejor la misma enfermedad que tiene el paciente de otro hospital que tiene condiciones humanas, pues acá lo tienen bien, con las mismas, con el mismo tipo del parámetro o del padecimiento. Entonces, por eso es mi pregunta, ¿a qué le llamamos condiciones inhumanas? Por ejemplo, dice cuando Gerardo, permite, dice Gerardo que lo entubado. Bueno, pues da la casualidad que hay mucha gente que está entubada, pero está en excelentes condiciones. Así es. Está equilibrado, lo tienen, ¿cómo le llaman? Bueno, no recuerdo ahorita, se me fueron las cabras y a veces las correteo y las alcanzo. Pero en otros tipos de hospitales no tienen, o la familia no tiene esa capacidad económica. Y ahí es cuando se convierte en inhumano la condición de o sea, de ser pobre es inhumano, o sea. Pero no. es una
a lo que voy, que es algo condicional del marco económico de cada persona. Y es que tú, Fresa, que tienes dinero. Entonces, no es humano. Tienes dinero, tienes mejores condiciones de salud, tienes menos dinero. Y cuando no tienes dinero de plano. Esto. No, bueno, pero. Cuando no tienes de plano, entonces, ¿qué pasa? Deja de comer la familia por tal de atender al paciente cuando ya y al final no se va a aliviar. Okay, o sea, es cuando yo digo. No le des tanta responsabilidad. Cuando yo digo que no debe ser una carga. Entiéndelo. No, pues yo lo entiendo, pero no es una carga. No lo entiendes. Claro que lo entiendo. Por ejemplo, aquí en Guadalajara. Es que a ver, espérame. Tú no la cuidas. Espérame. Mándale a tus sirvientes. Mándale a tus sirvientes, Fresa. Cremosa, fueras tú a pasarte la noche ahí en el frío, afuera de los hospitales públicos. Yo he estado en esa situación. No recibo, su servidor no recibe cheque de Joana. No, todavía, aún no. Mira, va. Toda la gente que está en el hospital de especialidades aquí en Guadalajara, que viene de las afueras de Jalisco, y está en condiciones pésimas. A veces no tiene ni qué comer. Entonces, el tema no es la eutanasia, sino el tema son las condiciones como sociedad, cómo tenemos nuestro esquema de salud. Es que todo va junto con pegado. No, bueno. O sea, ¿y tú quieres culpar a todo eso? Tenemos que irnos a un corte, muchachos. Vamos a ir a un tremendo corte, Jera, porfa. Ok, vámonos. Vamos a un tremendo corte y en un momento regresamos en Cantina 17. En un momento retornamos. Continuamos en su programa Cantina 17. Continuamos en su programa Cantina 17. Bien, amigos, regresamos a su programa Cantina 17, aquí contestándole a algunos amigos. Saludos muy especiales para el señor Jorge Jacobo, Jorge Boloncho, de los camioneros de Chapala Plus. Un saludo a ti, compañero. Que él corre para allá, para el lado de Mezcala. Toda la gente bonita de Mezcala, San Nicolás, la Santa Cruz, San Juan de Comatrán, hasta Chapala, esa área. Ay, San Pedro de Chicán. Toda esa gente bonita de que, ah, como quieren por allá, vieran. No como aquí, ¿cómo me pelean? Abusen de mi inocencia. No te Yo que soy señorito. No te conocen. Pero bueno, continuamos, muchachos. Oye, ¿qué onda con las otras secciones de si se van, si entran hoy? ¿De qué, perdón? Salud y belleza, horóscopos, ¿lo vieron? No. Ok, a partir del próximo programa, amigos, esperemos ya contar con lo que es salud y belleza. Sí, vamos a. Y horóscopos. Vamos a preparar unas cápsulas de salud, y también de belleza para la mujer, en el cual tanto su servidor como mis compañeros, especialmente Joana, nos va a apoyar mucho en esa etapa de las cápsulas para que ustedes de alguna manera se lleven algunos tips importantes. Oígame, espéreme, no estoy de acuerdo como ella. Tan fea que esta iba a dar cápsula de salud y belleza. Ay, hay que buscar una verdadera modelo. Seguramente. Pues soy más guapo que tú. Ay, bueno, entonces que lo haga él y le hacen caso. Bueno, no me imagino al guasón con su minifalda y dando consejos de belleza. Pero bueno, vamos a tocar el tema sobre la eutanasia. El día de hoy estamos aquí en Pasión Digital FM, en Cantina 17, a través de la www.pasiondigitalfm.es.tl. Dime. Eso que acaban de hacer conmigo se llama discriminación. No ocupo tener una falda para un buen consejo de belleza. Discúlpame. No, volvemos a lo mismo, es prepararnos y estudiar. Ay, no, estudiar. No, discriminación fuera. La novela todo el día como tú. Discriminación fuera si te dijera que no lo pudieras hacer, pero si lo puedes hacer. Yo le he parecido, yo sabía que alguien se parecía. ¿Sabes a quién? ¿A quién? Catalina Krill.
¿La nueva o la viejita? La viejita. Porque hay dos versiones igual, ya. Ya hay dos versiones. Así, no, igual de mala, ¿eh? La nueva guácala, ¿no? Pues, la nueva guácala. Yo ni la he visto. Aquí de la otra, del parche. Sí. No, no, sí, la original de este. O sea, siempre no, la original es el jugo mejor. De naranja, ¿no? Sí. Igual de mala. Me han contado. Oye, ¿podrías usar así tú? ¿Te puedes desayunar un juguito de naranja y te vas? Ya no le das la responsabilidad a nadie. Piénsalo. Okay. Bueno, ¿qué más quiera? A ver, ¿qué más? A ver. Toda la semana estuviste estudiando. Ya casi nos vamos y no nos has dicho los regalitos, Jera. Las pizzas. ¿Cómo se lo van a ganar quienes nos están escuchando? Quienes se comuniquen a mi número de WhatsApp. Es exclusivamente por WhatsApp, no llamadas, por favor, para participar. Es el 3531-029010, 3531-029010, y se hace el sorteo ahorita, quién elegimos, quién se las gana, solo durante el programa en vivo. Ok. También otra dinámica podría ser que el que comparta la transmisión, que nos haga el favor de compartirlo en grupos, en su muro, en donde desea, también puede de alguna forma participar. Sería genial, okay, para nosotros que compartan este espacio radiofónico que Pasión Digital tiene para todos ustedes. Muy bien. Bueno, Jera. A ver, continuamos. Se nos va el tiempo, Jera, y apenas llevas tres hojitas. ¿Han escuchado lo que es? Como 20. O sea, llevas apenas tres hojitas. Qué tristeza. Como 20 que traes. ¿Han escuchado lo que es la medicina paliativa? No. A ver, ilústranos, maestro. Sí, sí. Hasta que me das el reconocimiento, sí, que merezco, ¿eh? Sí, te bajaste toda Wikipedia, como menciona cualquiera, ¿verdad? Cualquiera. La medicina paliativa reafirma la importancia de la vida y considera que la muerte como la etapa final de un proceso normal. La atención que brinda no acelera ni pospone la muerte. Proporciona alivio del dolor y de otros síntomas angustiosos e integra los aspectos psicológicos y espirituales del tratamiento del enfermo. Le ofrece apoyo de modo que pueda llevar una vida lo más activa posible hasta la muerte, y a la familia para que puedan hacer frente a la enfermedad de su ser querido y al duelo. Eso es en general lo que es la medicina paliativa, que es asistencia también para tener una muerte digna. Y vamos con lo que es la religión. No, pírame. Creo que vamos a necesitar otro programa. Para una segunda parte. ¿Sí? En gran parte del país que se ha querido ya que se autorice, o sea, vale de la eutanasia, no se ha llevado a cabo en la gran mayoría de los estados por causa de la Iglesia Católica. Claro. ¿Por qué? Porque lo ven como un suicidio, y según las creencias católicas, aquí respetamos cualquier religión, pero según la religión católica, al suicidarte tu alma se va a condenar eternamente, por toda la eternidad, es la creencia, ¿verdad? Probablemente pues nadie sabemos lo que hay después de esta vida. Espérame, ahí es un mal concepto que te estás tomando de la Iglesia Católica. Mire, yo no soy así tan apegado a la Iglesia, pero ahí te va. La Iglesia Católica dice que dentro de los mandamientos que dejó Jesucristo, el matar es pecado. Entonces no es que de alguna manera, como tú lo acabas de etiquetar, porque sí es una etiqueta lo que tú hiciste, sino que... ¿El qué? Lo que acabas de decir hace un momento, que ¿qué? La Iglesia Católica, ¿que qué? Para la Iglesia Católica, el suicidio, aplicar la eutanasia es suicidarte, y al suicidarte estás comiendo un pecado mortal. Es un pecado mortal. Se condenaría tu alma, pero no eternamente. Estás, sí, pero como todo pecado mortal, pues también se puede de alguna forma salvar. Aquí el tema es que la Iglesia Católica está en pro de derecho de la vida. Deja a un lado que si rompe un mandamiento, que si se va del infierno, que va a haber mucha chamba para el Lucy, deja de eso. El tema es que ellos, dentro de sus tablas que tienen religiosas, están en pro de la vida. Y como ellos también, muchas iglesias cristianas están también en pro de la vida. Por ello, la tanta resistencia a este tema y también al aborto y entre otras gestiones, porque están en pro de la vida. De hecho, el próximo programa que vamos a tener en Cantina 17 va a ser sobre el aborto, precisamente. Sí, no. Hombre, no, es que en ese inicio vengo
Inconvenientes oye, con todo. Desde el último programa de leyendas a este, ¿dónde andabas? Porque antes voy. Con ganas de trabajar. Alguien se quiere morir. No, de leyendas para acá como que muchachos, ya. Espérenme, es que hay una cosa, o sea, que no estás en los zapatos, en unos zapatos así, es cuando entienden muchas cosas. Ustedes, gracias a Dios, están sanos. Y no les ha tocado. Bueno, ver, este año, ¿cómo sabes que estamos sanos? O sea, ¿qué te hace cómo pensar no que yo este exacto, año? Exacto. Ya, ¿qué tienes con el micrófono peleándote con él desde hace rato? Bien, a ver, les voy a decir algo. Este año yo sufrí de dos infartos al miocardio. En el lapso de 15 minutos tuve dos infartos al miocardio. Y ya, el problema es muy grave. Por eso ya quiero espérame. Haces conciencia. Haces conciencia de lo que, de cómo, de lo que va a pasar adelante, porque tenemos problemitas con el hígado y los riñones. ¿Hiciste conciencia de lo que hiciste antes? Es que desgraciadamente no lo hacemos no hacemos conciencia. Piensa en eso. Por eso tenemos que cuidarnos. Hay una cosa. O sea, nos queremos cuidar ya cuando nos pasan las cosas, pero sabemos que nos pueden pasar y seguimos haciendo las cosas mal y avanzamos y avanzamos y nos pasan las cosas y ay, ¿qué puede ser algo grato para mí o por qué? No. Lo hecho está, mi reina. Entonces, si está hecho, acepta. Entonces, las consecuencias. No, yo las acepto y tan así que estoy tranquilo de esa decisión que tomé. Ajá, es una decisión que tú tomas, pero si llega el momento, a tu pareja, a tu mamá, por lo que lo mencionas, hablando de tu caso, hay quienes a lo mejor... Por eso voy a hacer un video y así no le hago la carga a nadie. Pero a ver, ¿y quién entiéndelo? Va a querer pero, a ver, yo voy a hacer ese video, pues entiéndelo. No, pues está bien pero que lo haga, que lo haga, pero a ver, yo no, bueno, yo lo personal, no necesito... que los quiero mucho. Yo no necesito de mi familia para quererme a mí mismo y querer luchar por seguir viviendo. Exacto. O sea, claro que yo estimo a mi familia, pero no la pienso utilizar ni como excusa ni como para yo tener que seguir viviendo, querer superándome, y si yo cometí un error, pues bueno, aceptarlo y corregirlo. Exacto. Entonces no te puedes escudar con que tú no te puedes escurar de que no, es que no te puedes escurar de que ay, es que no quiero darle problemas a mi familia, me muero. No, a ver, morirse es la etapa fácil. Es como el que se suicida. Espérame. Lo difícil es enfrentar tus demonios internos, enfrentarte a ti mismo y salir adelante. A ver, véanme, ¿cómo me ven? ¿No me ven? Yo, ¿no? ¿No me ven con las ganas de salir adelante? ¿O no se me nota? Pues no, con tus decisiones, digo, tus temas, mis verdad, energías no. Y demás. Una cosa es tener el hecho de haber retomado el programa. Dijera, eso es muchas una cosas. Cosita de mucho. O sea, por esto, eso. Para pero ti es esto que... es lo máximo, qué padre. Pero ¿qué? Necesitas agarrarte de algo más para poder tener más. A ver, mía. Pero a lo que vuelvo. La eutanasia es cuando ya estás en etapa terminal. A ver, okay. ¿Y tú estás en etapa terminal? No, por eso yo no estoy diciendo que ya me voy a matar ahorita. A ver. Ustedes es lo que yo no los entiendo. Vamos al momento de la etapa terminal. Ya estás en yo la etapa terminal. Yo estoy viviendo al máximo, mi vida. Tan así que el año que entra, me voy a casar. Dentro de la etapa. Entiéndelo. Pobre de tu mujer. Pero bueno, volvamos al tema. Imagínate que estás en la etapa terminal. Que hay etapas dentro de... Tú ya sabes que estás en la etapa terminal. ¿Por qué quieres que alguien más te mate? Mátate tú. Entiende una cosa. ¿Te quieres morir? Es asistencia. Mátate. En un bien morir. No es. Eso es la eutanasia. Es asistencia en un bien que alguien te asesine. O sea, en esta ocasión sí estoy de acuerdo en eso, totalmente. Entonces le vas a dar la responsabilidad a alguien más. Cuando tú no tienes esa asistencia. Las fuerzas para hacerlo tú solo. Mija. A ver, le está diciendo que no tiene la valentía para hacerlo solo. O sea, le está dando la responsabilidad y el tono a la persona. La eutanasia no sabes cómo es, es el proceso. Sí lo sé. No lo sabes. Sabes que te dan medicamentos muy fuertes para que no sientes dolor y mueras tranquilo. Te quedas dormido. También una muerte en paz. El veneno te causa lo mismo. Si te tomas pastillas te causa lo mismo. ¿No es lo mismo? Hazlo, te quedas dormido, eso sí creo que no duele. No, ¿cómo no? Imagínate que te estés ahí retorciendo con las tripas envenenadas. Entonces, es bien diferente. Como la eutanasia es una ayuda a bien morir, es lo que no entienden ustedes. Morir a gusto, ¿no? Sí, a morir en paz, ¿sabes? Sin sufrimiento. Bueno, el samurái, fíjate que no tiene el conceptos. Javikiri. Pero el samurái tenía la valentía y no estaba en etapa terminal, ¿eh? No era por una etapa. Lo decía por honor, hacía el seppuku, hacía el ritual del harakiri, se ponía en seiza, sí. Y de esa manera se hacía con el tanto. Por favor, hasta el harakiri. Bueno, pues
Ahora ya está. Dice Joana. Dice Joana. Quiere castrar esta mujer. Que por honor que se haga el harakiri. ¿Por qué no responsabiliza a alguien más? Hazlo tú. ¿Te quieres morir? Mátate. Es que vuelvo a lo mismo, yo no quiero morir, yo invito a que todos vivan al máximo, que luchen por sus sueños. Bueno, el hijo de Chente. Pero estoy a favor de la eutanasia. Ah, no, pero ahí las matas y las dejas vivir. Las matas y las dejas vivir ahí. Oh, bueno. A ver. No les da gusto uno. No se puede. Ay, bueno. Estamos. Nos quedan. ¿Qué pasó? ¿Qué era? Ay, pues. Lo que más hacen de decir. Nos quedan. No, tú empezaste con andar matando gente y pues. Y pues hay gente que mata de a como puede, ¿no? Si quieres que te maten más de una forma. A ver, ya casi nos vamos. Ahora resulta que ya nos estás corriendo. No, pero ya no. Ay. No. Bueno, nos quedan dos minutitos, Jera. Dos minutitos. Ganador. Ganador de pizzas. Sí. Vamos a decirlo en un momento. Al señor Jorge Baltazar. Gana su paquete de pizzas familiares y refresco familiar en Pizzas América. Solo la mejor calidad siempre. En su nombre lo dice todo, son las mejores. Pizzas América. Y arriba de América, ¿cómo no? Bueno. ¿Qué? Ustedes van a las Chivas, se me hace. No. Ya se van a la segunda división. Ni a las Chivas, no. Nos gusta más el fútbol europeo, pero bueno, si tú te gusta el fútbol nacional, pues adelante, pues, América. Yo consumo el producto nacional. Sí, felicidades. Sí. Nacional con mucho extranjero, pero bueno. Entonces, tú nos te queda, estarás comunicando pues hay con que... el ganador. Claro. Muy bien. Claro. Mauri, pues, nos decías. Que nos queda un minuto para despedir el programa. Un último comentario cada quien, por favor, compañero. Para cerrar este debate ameno, controversial. Muy controversial, de hecho. Sacado de la wiki. Entonces, que pues un último comentario para despedir este programa. No, pues más que nada agradecer. ¿Por qué nos vamos? A ver, Joana. Pues yo definitivamente en contra. Yo siento que es demasiada responsabilidad para otra persona. Si realmente queremos hacerlo, pues tener el valor de hacerlo uno mismo. Y yo no lo apoyo. ¿El culto? Agradecer enormemente a toda la gente bonita. Yo creo, para cerrar el paréntesis, creo fervientemente que ningún ser vivo tiene derecho de matar a otro ser vivo, mas sin embargo hay ciertas circunstancias que pues se tiene que hacerlo, las guerras entre otras situaciones, la supervivencia, pero debe ser decisión de lo que es el destino, no uno propio, no uno tiene que acelerar los procesos. Agradecer a toda la gente bonita que estuvo con nosotros, agradecer a Pasión Digital FM y agradecer a toda la gente bonita que estuvo sintonizándonos y recordarles que aquí estamos, vamos a estar los miércoles a las 7 de la tarde. Y yo totalmente a favor de la eutanasia, no hay que ser una carga, no hay que hacer que se desgaste nuestra familia y que gaste hasta sus recursos o se endroguen en muchas ocasiones para cuidar a un enfermo que ya no tiene solución. No, ya, y deja de eso, si te mueres, todos los que vamos al funeral se endrogan, la mayoría. O ¿qué? Sea, aunque estés eutanasia o no, de todo. Es otro gasto. Es otro gasto. Hasta sí. Para morirte es otro gastote. Exacto. Sí, billetote. Pero por lo mismo. Cuesta. Sí. Por lo mismo de este... Ah, es cierto, Jera, o sea, si tú les quieres ahorrar problemas por autolesia, tú vas al morir, se las vas a dar, Pues sí, pero es menos. Te vas a tener tus funerales, te vas a tener dos pasos en el panteón. Ah, no, yo ya estoy pagando el mío. Felicidades por eso. Un verdadero placer haber estado con todos ustedes, queridos amigos. Muchísimas gracias por sus participaciones. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Etsy Fresa. Sáquete la papa de la boca. Pues hoy casi no la traía, ¿verdad? Mauricio Mendoza, profesor. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima emisión de Cantina 17. Excelente, hasta luego. Agradecemos el favor de su atención a su programa Cantina 17. Los esperamos en la próxima emisión, no te lo pierdas.